Hoy nos visita Alejandro Raineri. Le propusimos tomar temas atinentes a las relaciones públicas, pero trataré de llevarlo a otro de sus intereses, las artes plásticas. En el cruce de los eventos y el arte, Alejandro encuentra su lugar. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Juan Carlos por la invitación. Bien, estoy muy cómodo aquí. Bueno, bárbaro. Alejandro, sos ingeniero civil, especializado en obras viales, y realizaste un posgrado en ingeniería en petróleo. Así es. ¿Esa formación es un incentivo para lo que realizás por fuera o fuera de la ingeniería? Sí, yo considero que la persona que tiene un estudio terciario o universitario tiene una disciplina y tiene una manera de hacer las cosas en forma profesional, que por ahí uno cuando es más de la calle no la tiene, ¿no? Pero creo que todo el recorrido ese para llegar a lo que llegué yo ahora me ha servido, me ha dado una disciplina. Son carreras difíciles, exigentes, tenés una competencia increíble, mientras ya cuando estás estudiando, ¿no? Con lo cual llegar ya es un triunfo. Y te forma, te endurece en determinado aspecto. Después tenés que hacer la calle y hacer lo tuyo porque la universidad te da un título y a partir de ahí comenzás a crecer para realizarte en esa actividad. Pero sin darte cuenta vas adquiriendo el sentido de la profesión, cualquiera que sea. Después te puedes dedicar a cualquier cosa. Vos ya tenés un ritmo y tenés una especie de camino que ya sabes cómo llegar, cómo ir. Se te facilitan un montón de cosas. Desde que yo era chico, lo que a mí más me preocupaba era ser pobre. O pasar hambre, o terminar, suponete, en la miseria. Entonces, si bien la ingeniería no era una de mis grandes pasiones, siempre mi gran pasión fue la parte de arte. Que yo soy egresado de la escuela de teatro y siempre estuve haciendo cosas paralelas, además del colegio o la universidad, que era lo que me beneficiaba, lo que me daba regocijo al espíritu. Pero sabía que teniendo una base un poco más estructurada, una profesión, me daba una plataforma de tranquilidad, de comodidad, como para poder desarrollar lo otro. Y en esa época, si vos decías voy a ser artista, ya en la familia te iban a mirar mal, si vas a ser actor. Me acuerdo mi papá que me dijo una vez, bueno, estudiá, todo bien, la escuela de teatro, pero el colegio no lo dejás, ¿no? Entonces yo terminaba el colegio, me cambiaba, iba a la escuela de teatro hasta la medianoche, de lunes a viernes, porque el conservatorio también te exige. Así que siempre estuve como la parte paralela, la parte de arte, con culpa, con un montón de cargos y de mandatos fuera de lo que era el mandato paterno. Pero gracias a Dios puse la cabeza en paño frío y dije, bueno, voy a hacer la cosa que me dé seguridad económica y después puedo hacer lo que quiera. Si no, voy a andar golpeando puertas y pidiendo, por favor,
un trabajo, y así no lo tuve que hacer. En relación a esto que vos decís, escuchaba el otro día un comentario de Beatriz Sarlo que justamente marcaba esto, ¿no? Y además comentaba que tuvo la oportunidad de ir a un teatro y más allá de lo común, viste, apaguen los celulares y demás, preguntaron, ¿alguien es la primera vez? Y dice, yo con asombro pensé que ninguna persona iba a responder. Y de pronto una mujer de 40 años dijo, sí, es la primera vez. Y ella insistía en esto de educarse en distintas disciplinas y en distintos ámbitos, ¿no? Que a la larga o a la corta terminan redundando en beneficio de la persona, ¿no? Pues es que yo no sabía que iba a ser relacionista público, muy lejos, porque imagínate que yo con una base de ingeniería, la cosa media etérea o de humo o no tangible como es las relaciones públicas, no sabía ni que existían, ¿no? Yo, para mí era una cosa que estaba dando vueltas por ahí, pero que era un verso continuo. Sin embargo, cuando yo empiezo a meterme en una empresa de relaciones públicas, en una agencia, me doy cuenta que todo lo que había adquirido de conocimientos podía hablar con cualquiera. Entonces, la base que yo tenía era muy importante. De pronto venía gente profesional, contador o ingeniero, arquitecto, lo que sea, yo podía hablar de algo. Medicina también podía, porque había parte técnica también. La parte artística también, o sea que me daba una posibilidad de charlar y entablar diálogo con cualquiera, sin saber que esto iba a suceder. Pero fui acumulando cultura, educación y pude crecer. Así es. Alejandro, coincido con lo que dijiste en otras entrevistas vinculado con la agricultura y la ganadería. Sin duda, creo que la agricultura ha contribuido a la formación de este país y además nos ha, de alguna manera, mostrado no solo aquí, sino en el exterior, principalmente eso. Las artes plásticas argentinas, uh-huh, ¿nos muestran en el exterior? No. Mira, nosotros como historia de país siempre estuvimos viendo qué hacía Europa. Entonces somos como la cola de Europa, somos como allá perdidos, que obviamente nunca nos dieron pelota porque en Europa había mejores exponentes, pero Argentina siempre quiso ser Europa, siempre quiso educarse y ser un referente como Europa. Pues fíjate que tenés un país como Uruguay que tiene referentes importantes, propios, Brasil o Chile. Argentina casi no los tiene. Ahora un poco con la globalización sí tenemos exponentes, pero fíjate los argentinos que viven en Europa, que han hecho arte toda la vida, sin embargo no son como referentes, no son tan conocidos, no hicieron escuelas porque se plegaron a una escuela y a un estilo. Pero tenés enfrente a Torres García, el padre del constructivismo, y es referente en cualquier parte del mundo. Nosotros no tenemos. Empiezan a recabar un poco con Molina Campos, viste, la cosa más telúrica, pero si vos querés un estilo, una propuesta, una corriente, Argentina no lo generó. Y tenemos algún italiano que nació en Argentina, pero niega ser argentino, en Rosario, que, bueno, obviamente vivió toda su vida en Italia, pero él se hizo poner en los museos que era italiano. Entonces vos ves ahí, dice, nació en Rosario, Argentina, italiano, te dice, una cosa así. Argentina no ha sido referente de la cultura. Fuiste alumno de grandes maestros del arte argentino. Simplemente por una cuestión de tiempo voy a elegir uno para que nos cuentes esa experiencia de aprendizaje. Miguel Dávila. Gran maestro, riojano. Y te digo, aprendí mucho porque a mí quizá no me gustaba tanto su arte, su pintura, pero sí me gustó la manera de enseñar. Yo para elegir un taller, yo empecé con un taller que no lo conocía nadie, pero era una manera de empezar. Yo había empezado cuando tenía 6 años a hacer dibujo. Hice 3 años en una academia de barrio. Lo que pasa es que me aburría el dibujo. Yo veía que los más grandes pintaban y entonces le dije a mi mamá, yo quiero pintar, le digo, pero no me dan pintura. Siempre me dan la carbonilla, el lápiz y tengo que copiar y qué sé yo. Y ya pasaron 3 años y yo quiero pintar. Bueno, ella fue, dijo al director de la academia a ver si podía pintar y él dijo no. Hasta los 13 años no puede pintar. Así era la enseñanza.
Bueno, cuando enganché con Dávila, enganché porque yo primero iba a ver los talleres, si me gustaba el tipo de obra que estaban haciendo los alumnos. Y hablar un poco con el maestro, dueño del taller, a ver qué me transmitía. Por ahí me llevaba, yo saltaba de un taller al otro y estaba 3 meses sin taller. Y no pintaba en esa época. Entonces, 3 meses hasta otro taller y me aguantaba. Pero quería estar seguro del maestro que me iba a tocar. Cuando voy al taller de Dávila, me encantó lo que estaban haciendo los alumnos. No se parecía en nada a lo que él hacía, con lo cual me pareció, digo, acá hay un gran maestro que no opaca al alumno, porque cuando salen todos dabilitas, digamos, ¿viste? Es como que decís, acá hay un error del maestro que está imponiendo su estilo. Sin embargo, él nunca imponía su estilo. Eso me gustó. Y después, si bien no me gustaba mucho su obra, sí, buena obra, pero no era mi estilo ni buscaba eso, me gustó cómo se movía él y el referente que él era, con lo cual fui y tomé clases con él durante 4 años, más o menos. Un gran maestro, un gran maestro. Se ha generado un sello propio. Así descripta, encontramos a la Bacanal, una muestra que se realiza periódicamente y que nos interesa conocer. La vaca, ícono de la cultura popular argentina, cruzada con la madera igual de noble. ¿Es esta una fórmula que vale la pena resignificar? Sí. De hecho, se está resignificando, sí. Empezó todo como chiste, ¿no? Porque yo tenía que ir a un campo en La Pampa y yo vengo de provincia. A mí me gusta más la luz que el campo. Con lo cual, cuando tenía que ir al campo... ¿Has nacido en Bahía Blanca? Yo nací en Puerto Belgrano, a 28 kilómetros de Bahía Blanca, que era una base militar, sí, porque mi papá era marino. Vivíamos ahí en la base era como un pequeño country. La conozco. ¿La conoces? Es bonita. Es bonita, sí. Y después mi padre, visionario, dijo, bueno, hay una universidad en Bahía, nos vamos a mudar a Bahía porque los chicos seguramente van a estudiar en Bahía. Nos mudamos a Bahía, pero siempre era una ciudad chica, por más que sea una ciudad, era una ciudad chica, el campo lo tenés a 2 minutos. Y mucho que no me gusta el campo y me aburría, pero... Por cuestiones de la vida tenía que viajar al campo, a La Pampa, al medio de La Pampa, y quedarme 3 o 4 días ahí. Yo pensaba, digo, ¿qué hago acá? Primer día, todo bueno, la novedad. El segundo, no sé, al tercer día yo ya estaba, digo, no, esto es un aburrimiento total, me quiero volver. La segunda vez que voy, se me da por ir a curiosear al tambo que tenía el campo ese, y ahí descubro la vaca. Pero la descubro, no, la vaca que tiene 4 patas y esas cosas. Descubro como una cosa imponente, porque cuando vos la ves todas juntas, cerca, que se mueven, que vienen a ver que hay alguien extraño ahí y ellas son curiosas y vienen a verte, de pronto digo, hay una fuerza extraña, que hay una fuerza increíble y me empezó a interesar. Y además la estética de la vaca, te digo, es maravillosa, es lindísima, la vaca es tiene una cabeza increíble y la mirada, todo bueno. Me entusiasmé y empecé ya a ir al campo más seguido a pintar las vacas. Y lo tomé como objeto para manifestar algo, para expresarme. Al principio fueron vacas como documentales, digamos, ¿no? Entonces, descriptivas, era una pintura impresionista. Después tomé la vaca como un objeto, lo tomé como un objeto más sintético, como para explicar la cosa plana. Entonces he hecho como dibujos o esculturas planas en madera, todo ese tipo de cosas. Y después ya tuvo otro significado, ya tuvo un significado de ausencia, con lo cual hice la sombra de la vaca, no el objeto completo, sino lo que tu mente cierra que es el objeto. Y ya con las pérdidas... Estamos viendo algunos acá que están corriendo... Con las pérdidas de algunos seres queridos, te vas dando cuenta la huella que puede existir. Y yo tomé la huella de la vaca en sí, lo que podía dejar una sombra de una vaca o algo, como para manifestar una ausencia. Y sigo investigando eso y sigo profundizando un poco los sentimientos con respecto a lo que a uno le pasa, ¿no? Autorreferencial. Pero tomo como objeto la vaca y es una cosa más universal y la gente es lo que más capta. Tu participación en movimientos artísticos filantrópicos habla de compromiso social.
déjame tomar uno, un techo para mi país. ¿Por qué elegiste colaborar con esa organización? Mira, en general colaboro con varias organizaciones. Yo estuve en el Centro Cultural Recoleta, la Asociación de Amigos, durante 10 años. Después me pasé a Salud y estuve en el Hospital de Clínicas durante 10 años. Ahora estoy en el Hospital Rivadavia. Siempre trato de colaborar, siempre. Y cuando las fundaciones hacen manifestaciones artísticas, generalmente me llaman y yo colaboro. Y elegí un techo para mi país, no porque haya elegido, sino que siempre estoy atento a quién va a hacer una manifestación o si yo puedo colaborar con ellos. Y ellos en una oportunidad me convocaron para hacer una cosa muy divertida, que era, te daban unas casitas y vos podías interpretar y hacer lo que quieras. Después iban a remate y esos recaudados se generaban los techos, ¿no? Para la gente sin techo. Pero ellos me llamaron y me pareció una buena causa. Generalmente las fundaciones que te llaman tienen una buena causa y yo colaboro y hago lo que puedo. No es que sea una persona que saco de mi bolsillo, les pago, no sé cuánto. No, colaboro con lo que puedo colaborar. Este programa se apoya particularmente en los dichos y en los hechos de nuestros invitados. Te pido que leas lo que se proyecta en la pantalla y que te detengas especialmente en ese "a pesar de". La Piazza de la Signoria está atiborrada de obras renacentistas presentadas como un gran negocio de antigüedades. A pesar de esto, es aún el referente máximo de la estética humana. Me detengo en el Neptuno de Amanati, que es bellísimo. Siglo XVI. En realidad, esto es de Expo Neptuno 2012, ¿verdad? Sí. Sus formas magnéticas demuestran cómo el material frío se torna cálido. Su silencio provoca la sensibilidad del espectador y puede oírse. Su postura se torna dinámica a medida que la luz cambia. Sin embargo, permanece ahí, inmóvil. Cuando uno visita Florencia, le pasa de todo, porque no podés más que dejarte llevar por caminar por esas calles, los museos. Y la Piazza de la Signoria tiene esa cosa, ese encanto, que está llena, llena de esculturas importantísimas, de autores maravillosos. Y no podés creer que esté todo junto, porque además no está expuesta como un museo, ni que vos la podés recorrer y te dice, sino que tenés un referente acá y te van diciendo, a número tal es la no sé cuánto, ¿viste? ¿Qué maltrato para la escultura? Pero bueno, el que tiene buen ojo y se puede detener, lo hace. Y la escultura de la fuente, que es del Neptuno de Amanati, es de una belleza increíble. Y vos lo mirás y como yo voy varias veces al día a ver eso, el sol recorre y va dándole otro tipo de forma y va cambiando y se vuelve en un personaje que yo le he sacado miles de fotos y después he trabajado el Neptuno y he hecho un homenaje al Neptuno haciendo una exposición, siempre tomando de referente esa cabeza, y he hecho fotografías con la cabeza del Neptuno colocándola en distintas posiciones como un diálogo en sí mismo, y que gracias a una empresa italiana pude exponer y que me patrocinó. Pero te digo, y eso es una escultura, pero ahí hay miles. Y te digo, la escultura en general uno la cree inmóvil. En realidad uno se tiene que detener, tiene que conocer la historia y vas a ver cómo empieza a tomar vida ese tipo de obras. Alejandro, las relaciones públicas pertenecen al campo de la comunicación. En una época de tanta comunicación a través de las redes, ¿las relaciones públicas ganan o pierden campo de acción? Campo profesional, ¿no? Me refiero. En este momento estás sufriendo una transformación radical. Las relaciones públicas, como se venían haciendo, o el método que se venía aplicando, yo te digo, estoy en mi primer trabajo como relacionista público ad honorem, fue en el año 87, por coincidencia, ¿no? Me empezó a interesar. Desde el año 87 había un método para aplicar una comunicación. Existían los sobres, existían las cartas, existían las fotos después de lo que vos habías organizado para empezar a mandar los diarios, y le decías al fotógrafo, 4 copias de esto, eran en blanco y negro, no había color. El diario era blanco y negro, no había color. Entonces,
vos tenías un método de trabajo. A través de los años se fue modificando y la comunicación se fue enriqueciendo de otra manera y ya se transformó. Y en este momento el método que uno usaba ya no te sirve. Ya la empresa tiene una escasez de recursos y quiere potenciar el objetivo, ¿no? Es decir, el resultado quiere que sea un poco mayor. No te digo que las redes sociales son muy buenas para eso, porque son especiales. Si vos tenés un producto masivo, las redes sociales funcionan. Ahora, si vos tenés un producto de alta gama, no va. Hablando de las redes sociales, hay quienes sostienen que el Facebook es la red de la envidia. La fotito, todo se muestra. Y que el Twitter es la red de la discusión. Ahí lo tenemos a Trump siempre tuiteando con esos 140 caracteres y tratan de quitarle el teléfono para evitar algunos males. ¿Compartís esta apreciación? El Facebook creo que entró en decadencia. El Facebook ya no es más. Ahora le ganó el Instagram, que es de la misma empresa, ¿eh? Pero le ganó el Instagram porque es una manera de comunicar más rápida y siempre con imágenes, ¿no? El Twitter yo casi no lo uso. El Twitter me parece un conventillo. La verdad que me parece, primero que es muy cerrado y tenés que estar retuiteando o tuiteando, viendo qué es lo que habló, de qué está hablando todo, y es demasiada información, demasiada, y te aburre, porque además ya se tomó como un arma de desprestigio del otro, no es nada. También el Instagram o el Facebook que uno pone, al principio era como los 15 minutos de fama que decía Trump, ¿no? Andy Warhol, perdón. Entonces digo, ya cuando te das cuenta que estás en la hoguera de las vanidades en el Facebook, que le estás mostrando, estoy en Shanghái, estoy tomando una copa en el tal hotel de no sé cuánto, de 7 estrellas, entonces, ¿a quién le comunicas eso? Porque lo pones al mundo, al universo. De pronto, cuando te das cuenta que sos un poco menos vanidoso, decís, bueno, no, a ver, comunico algo que sea raro, algo que la gente le interese saber y que vos digas, ah, mira qué interesante esto, no sé, ¿dónde se come el chorizo hecho con no sé cuánto? No sé. Entonces decís, mira, este lugar en Argentina existe esto. Bueno, bárbaro. O te encontraste con tal persona, estamos tomando un café en tal lugar. Pero ya el hecho de mostrarse en la Torre Eiffel o en el, no sé, viste, en algún lugar tan importante, en las Petronas, no sé cuánto, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Tus amigos saben que fuiste a las Petronas. Ya hoy en día vos googleás todo y tenés, incluso entras a los lugares y paseás por los lugares a través de tu celular, de tu televisor o lo que sea. Con lo cual eso ya, al parecer, antes que vos mandabas una postal de París, decís, ay, saludos de la Torre Eiffel, que yo, ahora ya eso no le importa a nadie le importa. Entonces eso es un poco la vanidad de uno. Correcto. Que vos decís, ¿para qué voy a publicar? Entonces, a tus amigos le decís, che, acabo de ir, yo estuve hace poco en Toronto y fui a ver la película de Graciela Borges, La Quietud. Nada, entonces sí le mandé a ella, estoy en el TIFF viendo tu película, entonces ella tenía, se alegró. Tenía un sentido. Claro. Tenía un sentido de decir, mirá hasta dónde me vine a ver tu película. Claro. Entonces ese tipo de cosas. Pero el resto para decir, bueno, la Torre de Toronto, los Blue Jays de Toronto, por ahí, viste, sí, cuando voy a ver el béisbol ahí, saco una foto y digo, esto es un partido que arde, qué sé yo. Entonces la gente por ahí le causa más gracia. Pero el resto de la, estoy viajando por tal lugar, estoy en la Torre de Pisa, de no sé cuánto, que yo, medio como que no me importa. Así que te digo, las redes sociales son para comunicar algunas cosas. En forma comercial, yo no sé si sirve tanto. Sí te digo cuando es masivo. Masivo, sí. Se producen muchas cosas con las redes sociales. Se acostumbra a decir modo avión, off, automático. Me resulta hasta curioso la forma en que nos describimos a nosotros mismos casi como máquinas. El modo relacionista público, ¿te abandona en algún momento? Pero me lo contestás después de la tanda. ¿Qué? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales.
Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Alejandro, antes del corte te preguntaba si el modo relacionista público te abandona en algún momento. Sí. Descanso y recargo pilas y a veces paso un fin de semana sin ver a nadie. El tema es bastante agotador, te quita mucha energía. Generalmente cuando organizás algo para promover, vos tenés varias patas. Una que es la del invitado, que tiene que estar contenido, mimado, para que el producto sea bien visto, para que le caiga bien y tenga una buena experiencia. Tenés la del cliente, que quiere resultados y te está presionando desde hace 3 meses que estás trabajando con él, entonces quiere resultados antes, durante y después. Después tenés la parte de prensa, que también tienen que estar mimados, ¿viste? El periodista viene, el periodista ve millones de cosas y ahora con lo que sea Google o las redes y qué sé yo, si vos le decís, mira, inventé esta copa, te va a decir, bueno, pará, que te paso una lista que también. O sea, no hay novedades. En una época el periodista publicaba porque le gustaba la novedad, porque le interesaba, vos le hacías interesar, le hacías una gacetilla donde le interesaba el valor agregado del producto. Ahora ya no es tan fácil, ya ahora tiene que superar. La misma marca se tiene que superar como para poder vender mejor y tener... Siempre viste que inventan una cosa, no hay nada nuevo, sin embargo hay todo nuevo, porque lo que pasó hace 50 años, la gente de ahora no lo vivió, con lo cual, viste, reciclan un poquito eso, lustran y sale otra vez al mercado. En realidad toda la moda es así, ¿no? Viste que más o menos los pantalones anchos, ¿los tiro o no los tiro? No, porque dentro de 10 años van a estar de nuevo. Se van a usar. Entonces tenés, ahora ya no, porque es mucho más práctico ir a comprar que reciclar. Pero te digo, en general tenés esas demandas y desde que vos empezás con un producto, y no es un producto, sino que son varios clientes al mismo tiempo, vos tenés una exigencia hasta que llega el lanzamiento y después hay que seguir trabajando con la prensa, la publicación. Así que la energía es fuerte y cuando el lanzamiento, que ahora se hacen lanzamientos mucho más chicos, antes eran 2.000 personas, 5.000 personas, sin ningún problema, terminás agotado, terminás que no querés hablar con nadie porque acordate que vos invitaste a un montón de gente que solamente vos conocés, con lo cual tenés que ir presentándole al dueño del circo, haciendo todo esto, y cada uno que viene te dice, che, ¿te acordás que te llamé por tal cosa, tal otra? Y te explica, son 2 minutos, y van pasando, y van haciendo cola para saludarte. Entonces uno agradece eso porque tenés una convocatoria y un éxito gracias a la gente, al invitado. Así que uno agradece en principio eso, y además tenés que estar atentos con lo que te están diciendo porque pasan por ahí, agarran una copa y vuelven. Entonces, después de 3 horas, vos terminás como de cama o yendo a un hospital, porque decís, por favor, internenme. Y si no te preservás, y si vos te crees que sos el rey de la creación, estás en el horno. Entonces, yo generalmente después
de uno de estos me voy como a mi casa, me guardo, me mantengo, y a veces los fines de semana casi me pongo a pintar, me dedico a los trabajos que tengo que hacer para entregar para las exposiciones y recargo pilas, porque te chupan la energía. Nunca, nunca te tenés que creer que vos sos el dios o que sos la estrella. Siempre primero está el producto, con lo cual eso lleva a que vos te quedes un paso atrás, pero hagas todo el trabajo. Mucha energía, es muchísima energía. Para profundizar esto que nos estás manifestando, digo que el registro fotográfico te muestra junto a personas del ambiente artístico, aunque no solamente. Bajo tu experiencia, ¿se han creado nuevas categorías de evento en la última década en la Argentina y en el mundo? Sí, hay niveles, pero el mismo producto te lo va dando. La misma originalidad, depende de lo que tengas que posicionar, pues tenés un perfil de invitado y un perfil de acciones. Es decir, vos sabés que hay un montón de gente que por esnobismo puede llegar a hacerle divertido ir en smoking a un lanzamiento en una parrilla donde cocinen en las vías del tren, como existe. Entonces, por esnobismo todo el mundo, ay, pero qué divertido, no sé cuánto. Entonces, vos le generás algo que en general no están acostumbrados a ver. Este tipo de gente que por ahí tiene sus aviones privados, su campo, su esto y el otro, no ve eso. Después tenés otro tipo de nivel de gente de clase media, media alta, que está más acostumbrado a otro tipo de cosas, tenés que generarle esa comunicación. Entonces, el producto mismo te va a definir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Si es una parte cultural, tenés que superar un montón de cosas y tenés que agarrar a los virtuosos de manera que expongan bien. Y también te lo va diciendo el producto. Si vos agarrás un producto que tiene que posicionar... Mira, te voy a decir un detalle. Un cuento. Vino una vez la empresa de Ojotas brasileña, y la Ojota en una época estaba muy mal vista. Vos ibas a Punta del Este, no podías ir en Ojotas. Nunca la Ojota. Siempre eran alpargatas monas y qué sé yo, y a la playa, no sé, lo que te ponías, pero no podías. La Ojota, por favor, no la Ojota, ¿no? Ni como un montón de códigos que la alta sociedad solía tener. Ahora la alta sociedad es como que ya estamos todos juntos, ¿no? Pero la Ojota nunca. Un día viene la empresa de brasileña y me dice, queremos lanzar antes del verano, era octubre, las Ojotas. Queremos captar el mercado argentino. Y yo le digo, van mal. Le digo, porque no creo, mira la visión que tenía, no creo que tenga éxito. Le digo, ya viste, cuando empecé a ver a la gente que conocía de la alta sociedad, que todo el mundo decía la OJ solamente era para determinado nivel, viste, yo ya digo, va a ser un fracaso, porque ellos tenían mucho dinero para invertir. Yo le podía haber propuesto, no sé, en el mejor de los hoteles, una sofisticadísima línea, un diseño, no sé cuánto, y el desfile con las mejores figuras. Pero digo, va a fracasar porque la gente no va a venir. Además, imagínate la invitación con una ojota divina que abriera, si era un... No. Rechacé el cliente. Entonces, cuando pasó más o menos el verano, ellos volvieron a la carga ya, pero con otro motivo y con publicidad. Yo viajo a Italia y uno de los desfiles que veo era Armani con ojotas, con strass, con un poquito de taco, con no sé cuánto. Yo me quedé mirando y digo, no puedo creer lo que estoy viendo. Los tipos ya habían empezado una campaña porque venían fogueados de otros países, con lo cual dijeron, Argentina no nos dio pelota. Entonces, vamos a empezar por otro lado. Empezaron a hacer publicidades. Bueno, ya ves, hay lugares que vos crees que no va. Toda la estantería. Claro, vos tenés una determinada idea y crees que no va a funcionar, y funciona perfectamente, ¿no? ¿Sabés que algunos relacionistas públicos, al referirse a los eventos, hablan de secretos en la realización de los mismos? Si tal cosa es cierta, ¿podés develarnos alguno? Yo no sé si hay secretos. Sé que no tenés... es decir,
detalles o maneras de comportarse, ¿no? Sabes que... Perdón, me quedé pensando en las ojotas. ¿Qué pasó? Bien bronceado en verano, pantalón y camisa de hilo blanco y unas ojotas blancas, te diría que está bueno el atuendo. No, van perfecto. No, bueno, ya ahora se volvió moda y ya... Es decir, el que no tiene ojotas no existe, porque ya no te vas con una zapatilla a la playa, ya vas en ojotas directamente, es verdad. Perdóname, te había interrumpido. Yo creo que, no sé si es secreto, creo que hay pautas a tener en cuenta. Por ejemplo, vos tenés un mailing donde, obviamente a través de los años, has acumulado gente, gente que se ha separado, que se ha vuelto a juntar, que no sé cuánto, qué sé yo. Entonces, depende de lo que... Si es una convocatoria de mucha gente, no hay problemas que estén gente enemistada. No hay problemas. Se pueden disolver. Si son más chicas, como puede ser una comida de gala, donde las mesas principales van a estar ocupadas por esta gente, no es bueno quizá ponerlos cerca o invitar a determinada gente, ¿no? Entonces, eso lo mismo te pasa con los personajes conocidos. Si vos sabés que la prensa va a tomar justo el acercamiento de dos personas que estaban o enemistadas o separadas o que tienen un conflicto, tratás de que no. Querés que el producto gane prensa y no eso. Porque la prensa generalmente, ¿qué hace la prensa social? Te chupa el chisme. Entonces vos te quedás haciendo agua diciendo, perdón, invité, me mandé toda esta fiesta y vos ni siquiera me publicaste el nombre del producto. Se lo vio en un hotel conocido de retiro o de tal cosa en el lanzamiento de un auto. Sí, es todo muy elíptico. Sí, sí. O sea, no nombran porque te dicen... que estoy en desacuerdo en eso, ¿no? Que no nombren la marca a las que fueron convocadas. Porque generalmente te dicen, no, es chivo, es chivo, es chivo. No, perdón. Si vos estás haciendo una movida para la fundación que la pagó determinada firma automotriz y no lo pones y está haciendo un beneficio, digo, me parece injusto porque ellos apuestan eso. En Estados Unidos vos tenés un tipo que pone la plata y decís, bueno, lo nombran. ¿Y lo nombran por qué? Porque es así, porque es una manera de pagar el chivo. Y además les sirve al medio periodístico. Y cuando encuentran unas personalidades conflictivas que van a una misma comida, les sacan fotos, les hacen entrevistas y demás, nunca mencionan a dónde estuvieron. Eso lo veo mal. Bueno, pero hay que tener determinadas pautas para evitar ese tipo de cosas con la prensa, que no te chupen y te distraigan la noticia. La noticia es lo que yo estoy produciendo, no lo que ellos ven por ahí, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, no sentar a la gente y, bueno, después detalles de decoración y demás. Siempre tenés que tener una visión general de qué es lo que se va a hacer y tenés tus propios métodos para evitar que la gente, por ejemplo, no sé, te pusieron un ramo de flores acá y con el de enfrente no se ve, no pueden charlar, pavadas. Pero no sé si secretos... No tantos. No. Alejandro, versátil es el adjetivo que elegiría para tu interés. ¿Qué te motiva intelectual y emocionalmente más allá de la ingeniería, las relaciones públicas y las artes plásticas? Me gusta mucho la naturaleza, me motiva, ya te digo, generalmente soy, por ejemplo, soy un mal lector, muy mal lector, sí soy un lector ávido de las especialidades que yo tengo. Por ejemplo, si vos me largas un libro de arte o alguien que esté escribiendo sobre arte, que yo lo devoro. Ahora, de novelas, de cuentos y de qué sé yo, soy más bien mal lector. Te ya cuesta. He dejado de leer las obras de teatro, todo eso que en una época leía. Ya he dejado eso. Me gusta. Pero, por ejemplo, me divierte mucho la parte gráfica, la parte visual, con lo cual me entusiasma la naturaleza y veo... Soy fanático de National Geographic, Animal Planet, todo ese tipo de cosas. Me interesa la vida, te juro, de los animales a más no poder. Me encanta. Desde chico yo he amado los animales y los perros sobre todo, ¿no? Pero me engancho con eso. Yo cuando tengo que distraerme o algo, ¡pac!, pongo esto y me veo estos documentales. Me incentiva eso. Me incentivan los viajes. Siempre estoy ávido de conocer, obviamente que conozco muy poco del mundo, pero ávido de conocer otras culturas que permanezcan intactas, porque ahora vos te vas a Europa y está todo más o menos parecido, ya se perdió porque hay tanto turismo que en realidad el europeo está detestando el turismo. Entonces he podido irme a Oriente y más o menos está preservado,
me gusta la cultura, me gusta meterme, y no me gusta ir tipo 15 días con una agencia que te diga dos días acá, un día allá. No, me gusta ir a una ciudad, estudiar antes, leer mucho sobre la ciudad, recorrer, hacerme un circuito propio y quedarme el tiempo que yo quiera. Es decir, yo tengo un pasaje de avión, ida y vuelta. En el medio voy poco programado. Sé que hago el primer punto, no sé, tal ciudad, y ahí me quedo. Y después averiguo la siguiente ciudad. Y por ahí me quedo 5 días o una semana o 10 días. Me he quedado en Sydney un mes. Pivoté a Melbourne, a otras ciudades, y se buceó, qué sé yo. Pero Sydney me atrapó y me quedé un mes en Sydney. Me encantó. Y lo he hecho con muchas, qué sé yo, New York me he quedado más de un mes también. ¿Por qué? Porque ahí tienes una actividad artística, una actividad cultural, haces compras, conoces, recorres, tenés ese mundo que no es fácil de conocerlo. Eso me motiva también. Me encanta agarrar un mapa y empezar a fantasear, a ver qué es lo que voy a hacer en el próximo viaje. Entonces, nada, empiezo a disparar tal país que no lo conozco. Y bueno, algo de eso, aunque sea la ciudad más importante, conocer y quedarme ahí un rato. Alejandro, ¿puede un evento acercar respetuosamente el arte a la gente? Sí, claro, de hecho lo hace. Sí. O sea, es que en una época yo vivía en un lugar, en Plaza San Martín, y era vecino de uno de los dueños de Quilmes. Uy, no pasa nada. No. Ok. Repetilo, ¿eran los dueños de qué? No hay problema. Bueno, entonces voy, le toco el timbre, era 4 pisos más arriba. ¿Las ojotas eran hawaianas? Sí, exacto. Está bien. Bueno, 4 pisos más arriba, le digo, che, mira, tengo una propuesta. Estamos organizando, era la época que nosotros comenzábamos con Arteva. Estábamos organizando la lista de sponsors y nos gustaría que participen. Yo iba todos los años a Europa y me recorría todos los museos, todas las galerías y demás, y veía cómo se movían ellos. Y de pronto me llamaba la atención los catálogos. Y los catálogos nunca las pagaban las galerías. Siempre tenían un main sponsor, un algo, viste, una ayuda económica de las empresas. Me voy a esta persona y le digo, me gustaría que tu empresa participe en Arteva. Es un movimiento importante. Se estaba iniciando. Imagínate que era en la misma época que iniciaba Arco en Madrid, o que era un poco más nuevo que la FIAC de París y todo eso. Entonces yo veía lo que se iba a venir. Si bien era un mercado chiquitito, había que empezar. Ah, y me dice, no, ¿sabes qué? A nosotros nos gusta la cosa masiva. Dice, nosotros estamos apostando al fútbol, a las camisetas. Y le digo, pero mira que este es un nicho importante. Le digo, porque es la gente que nadie capta, es la gente que tiene un poder adquisitivo, porque los coleccionistas no ven fútbol y pueden captar el producto y qué sé yo. Sí, pero ¿sabes qué? No, es muy poco para nosotros. Ok, bueno. A los 5 años voy a una galería y me encuentro un catálogo con la empresa esta. Y yo dije, ah, no te la puedo creer. Me fui, le toco timbre y le digo, perdón, ¿qué es esto? Bueno, sí, vimos que había una posibilidad. Le digo, ah, ahora se dan cuenta, les digo. Pero digo, yo les dije, esto avanzaba. Y después ellos mismos se empezaron a meter en todo lo que sea cultura. Y se dieron cuenta que la comunicación, que la gente, primero que la cultura no es algo técnico, la cultura es más buena, más bonita, es una cosa mucho más humana, con lo cual lo puede sentir cualquier persona. Lo técnico, viste, si no tenés un poco de cabeza, sí. Decís, bueno, me aburrí, basta de explicarme lo que es un motor, o qué pasa, cómo se construye un edificio, basta, no me interesa. Pero la cultura, estás lleno, estás rodeado de cultura. La cultura directamente es la cultura de un pueblo. Tenés el street art, tenés todo. Donde vayas hay cultura, con lo cual la gente tiene una sensibilidad y está siempre predispuesta. Pero te digo, desde el más ignorante hasta el más culto, lo moviliza y entra por otro lado, entra por una puertita que nadie puede abrir si no es a través de la cultura. Y las empresas empezaron a darse cuenta de eso. Veían que había un nicho, primero que era un nicho de una élite un poco más alta, ahora la cultura es más masiva, pero en una época el museo era pago y casi siempre vacío, solamente la inauguración, los invitados de siempre y nunca más.
ahora vos te das cuenta, por ejemplo, Bazar te va desde que empieza hasta que termina, o Buenos Aires Foto, lo que sea, lleno de gente, que hay colas y colas de gente pagando su entrada o entrando con los bonos que les dan y qué sé yo. Pero te das cuenta que eso es el éxito de la cultura. Y ahí empiezan a meterse las empresas, porque pronto se encuentra que contrataron un stand y yo que fabrico esta copa, le digo a un artista, intervenime esta copa, y le digo a otro, y qué sé yo, y de pronto tengo una exposición de mis copas que las vendo, hecha por artistas. Y así todo el mundo, y muchas empresas, vos te das cuenta, las empresas cómo agarran, bueno, yo participé hace poco de una empresa de mate, y cómo logran eso, logran capitalizar. Entonces, invitan a los artistas, hay un movimiento, participan todos, y ya toda la gente está haciendo ese método, ¿viste? Bueno, vamos por la cultura y tienen éxito. Y el producto se ve mucho más. Ahí se fue. Estaba el mate recién, espero que lo hayan tomado. ¿Sabes que tenemos una deuda contigo? Sí, ya, por favor. Sí, sí, sí. A través tuyo llegamos a la maestra Carla Algieri. Sé que estuviste presente en el evento, en el Teatro Colón. La estamos viendo acá en pantalla. Gran talento, gran talento. Y describiste ese, insisto, evento que la tuvo a ella como protagonista como increíble. Contanos, por favor. Bueno, ella, te digo que es una de las personalidades de la cultura bandoneonista, muy talentosa, discípula de Mederos y todos los más grandes, con una personalidad muy atractiva. Ella ha logrado y ha escrito las pautas como para que el tango se reconozca patrimonio de la humanidad, bien importante. Y ahora a ella le cae la nominación de personalidad de la cultura, nominada por la UNESCO, miembro de honor de la UNESCO, nada menos. Vos sabés que es reconocida, pero entre los pares, a nivel masivo, no es tan reconocida. Y en otros países, ella, por ejemplo, vive haciendo giras. En Latinoamérica, lo en Estados Unidos. Acá estábamos viendo las imágenes, estuvo en nuestro estudio hace poquitos días. Bueno, pero te digo, ella llegó esta mañana de la Florida, donde estuvo haciendo todo un recorrido con conciertos donde ella es solista. Ha sido invitada, no sé, a Portugal, a Lisboa, a Barcelona, a París, a todos lados. Ella es reconocida en muchas partes, ha llegado, tiene una trayectoria increíble. Y acá en Argentina es como que ella la sigue remando, a pesar de haber generado Polo Bandoneón, nada menos, sí, de tener sus orquestas estables. Ahora fue invitada por la orquesta, por la Sinfónica de Israel, para ser solista, con lo cual ella tiene otro viaje más grande, y a Argentina le cuesta ver que tiene muchos valores. Nosotros tenemos increíble cantidad de valores en el mundo colocados, pero reconocidos afuera, y acá después vienen con la cocarda, viste, dicen, ay, mira, es argentino. Pero acá en Argentina les cuesta. Les cuesta. Ella la está remando y es una talentosísima. En el Teatro Colón se le hizo la mención porque, imagínate, la directora del Colón estaba orgullosa de que se hiciera eso ahí. Participó con su hijo, ¿no? Sí, por primera vez tocó su hijo, que toca guitarra, toca varios instrumentos, pero ahí estuvo con guitarra y además con una orquesta, mini orquesta, una orquesta de cámara, que tocaron tango sinfónico. Lleno de gente, todo el mundo aplaudió, fue una convocatoria increíble, y ella estaba feliz de esta nominación, porque la verdad que es la única de Argentina que está como reconocida en el tango, como para hablar en la UNESCO sobre el tema, ¿no? La producción de este programa quiere destacar una idea tuya con la que acuerda absolutamente. Me piden que la desarrolles. Y es esta que estamos viendo, y dice, por suerte los años traen un montón de aceptaciones. Yo fui una persona siempre caprichosa, siempre. La cosa tenía que estar así. ¿Siempre caprichosa? Siempre, mira, y exigente conmigo mismo. ¿Caprichoso o exigente? Porque te iba a preguntar justamente eso, dijiste las cosas. Las dos cosas, porque las dos cosas tienen que ver con esto. Cuando yo iba a la escuela, yo tenía una mamá que había tenido mi hermano mayor, que mi hermano mayor era un vago de aquellos, con lo cual mi madre le ayudaba a hacer los deberes, es más, le hacía los deberes, le ayudaba.
A mi hermano le encantaba el fútbol, la cancha y todo. Entonces siempre estaba protestando con eso. Yo fui todo lo contrario. Entonces yo no permitía que se metieran en mis cuadernos y no permitía tener una mala nota. Y si bajaba de tal nota, era como que me sentía mal, que no correspondía. Y siempre mis cuadernos estaban, por ejemplo, la parte visual, que yo hacía los mapas, los hacía en plastilina, los hacía no sé cuánto. Siempre era un trabajo que, viste, se asombraban de cómo trabajaba. Pero no aceptaba los cuadernos, yo le arrancaba las hojas y esto estaba terminando, salía mal, ¡trac! ¿Viste? Y había imperfecciones que yo no podía ver. Es más, con la gente misma, yo siempre observaba y veía los defectos, ¿no? Entonces, tal persona con tal defecto y así una cosa, y que yo miraba a ver si lo tenía. Lo mismo en el secundario, lo mismo en la universidad, y siempre me exigía, imagínate, para hacer los planos o estudiar o las notas y qué sé yo, era una exigencia que por ahí, no era que era un alumno de 10, pero me exigía que yo tenía que saber y era muy, muy exigente, muy competitivo. Y jamás, siempre mis padres firmaban el boletín porque lo firmaban, pero ellos, las notas, no eran responsables, era yo responsable. Con lo cual, si yo tenía una baja nota, yo me sentía angustiado. No era que mi viejo me iba a agarrar de los pelos y iba a decir, a ver si nos ponemos en matemáticas y qué sé yo. No, nada, no importaba. Él sabía que yo protestaba y venía llorando porque había sacado mal la nota y no sé cuánto. Lo mismo le hacía a la gente yo. Muy exigente, muy insoportable. Con lo cual, viste, terminaban protestando, yo terminaba perdiendo amigos. Es más, bajaba persianas porque había la imperfección del amigo que por ahí te había fallado, ¿no? Entonces era una cosa, a través de los años y de los golpes que recibí, empecé a ver lo rico que era el defecto del otro, de cómo tomar al otro, de cómo aceptarme con mis defectos, de cómo aceptar que la cosa no era perfecta, de que solamente yo veía un defecto. Pues, viste, venía gente que me compraba obra y yo, viste, digo, no, pero esa obra no la terminé, la estoy corrigiendo. Y dice, no, esa obra me gusta. Me ha pasado con un italiano. Llegó al taller, yo estaba con una obra que, nada, en carbonilla, y le daba y no me salía y no era lo que yo quería. Viene, entonces le muestro yo la que quería, todo. Me dice, ay, quiero esa. No, no, lo, no, esa no, no. Le digo, porque esa la estoy corrigiendo. No, pero así como está me gusta. No, pero entonces, y después me ha pasado con amigos, que he perdido amigos valiosísimos por el hecho de ser exigente con los amigos. Porque yo decía, si un amigo es tu amigo, tiene que ser así, asá. Y entonces, ¿sabes qué? No aceptaba que mi amigo fallara, que mi amigo decayera. No sé si fallaba. Armabas tu modelo de amigo. Yo quería que mi amigo y que el otro fuera perfecto, con lo cual ya se rompía la relación si no sucedía. Gracias a Dios, los años te van castigando tanto. Y como no conseguís la perfección, como nunca llegás a la perfección y te frustrás, un día lo superás y decís, bueno, a ver, estamos bien con esto. Aprendé a disfrutar. Y ahí empecé a disfrutar. Y fue gracias a las grandes pérdidas y a los fracasos donde yo dije, bueno, vamos a ver. No soy perfecto, no voy a llegar a la perfección y tengo mi límite. Entonces, de pronto me encontré con una persona que decía, llego hasta acá, a ver, y lo confieso y lo digo y no tengo problemas. Y aprendí a aceptarme. Entonces digo, esto te lo dan los años, te lo da la mala experiencia que a veces tenés y que te ayuda a aprender. Entonces, yo creo que esa frase es más para eso, ¿no? Para decir, aceptás las cosas. Alejandro, para cerrar, y si se puede saber, ¿en qué campaña estás trabajando? Y si es que estás trabajando en alguna. Ahora estoy trabajando... En realidad hablamos de proyectos, ¿no? Sí, ahora estoy trabajando, bueno, en el de Carla Algeri, en posicionar su imagen, en posicionar todo su arte. Y en este momento estoy entrando en contacto con varios países que no la tienen a ella, pero que ya tienen su CD, que la han escuchado, quieren organizar. Entonces estoy tratando de llevarla a varios países donde no la conocen todavía. Ese es un proyecto. El otro proyecto es el del Hospital Rivadavia, que empezó a hacer reformas, y entonces yo me metí en la fundación para ayudar.
y a reformar todo el hospital, todo lo que necesita, en ese tipo de cosas. Y después hay otras empresas que son más esporádicas, que no son campañas, porque la campaña más bien es de publicidad. Yo hago la parte de comunicación y relaciones públicas, que es puntualmente los productos que están saliendo. Y bueno, ahora viene Punta del Este, todo ese tipo de cosas, y ya, bueno, se va viendo, se van dando. El trabajo es así, día a día. Alejandro, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy bien. Gracias, Juan Carlos, por la invitación de nuevo. Y nada, comodísimo. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.